WRC Pro de Conor. Bueno, como siempre, la marca navarra nos ofrece bicicletas robustas a buen precio. Esta puede ser posiblemente tu primera bicicleta si quieres iniciarte en el mountain bike serio. Primera bicicleta y segunda, si con la calidad que tiene y la robustez de materiales y sobre todo la transmisión, ya una XT con 12 velocidades, mando de Ore, piñón de Ore, que incluso es hasta algo más longevo y resistente que el XT, aunque sea más pesado. 10-51. Sí, desarrollo sobra y con el plato 32. 10-51, es prácticamente imposible ver un cassette con ese eje, que tenga 12 velocidades en este rango de precios. Sí, muy difícil. Lo único que se ha abaratado un poquito puede ser en que, vale, tiene ejes de 9, que son 9-100 y los antiguos, y los frenos Tektro, pero bueno, que son eficaces, son también muy fiables, no tienen una potencia de frenada que podrían tener, pues eso, un SLX, un XT, pero estamos hablando de un rango de precios que es que esto es imbatible. Y lo que es imbatible es que esta horquilla, que siendo una bici de 1000 euros, ya trae una horquilla, o sea, solamente entre horquilla y cambio ya se va mucha parte del presupuesto. O sea, me parece espectacular. Luego, ¿cómo está construido el cuadro? Es un aluminio 6061, viene preparado para colocar portabultos, sí, incluso para cableado interno. Importante, eje BSA, no estamos hablando de cuadradillos y cosas de estas que se suelen ver en este tipo de bicicletas. Un BSA, estamos hablando ya de calidad en general y cuadro, vamos, irrompible. Aquí podemos introducir el cableado por si queremos meter la tija pija en un futuro. Y luego lo que has dicho tú, al ser una bici que puede llegar incluso a competir dignamente, pero es más práctica, por eso. Le puedes poner alforjas, hacerte algo más en plan cicloturista, largas distancias, pero con una calidad de transmisión. Es que la estoy mirando y para que os hagáis una idea, cuando empezamos, los que empezamos en el mountain bike a finales de los 80, principios de los 90, si hubiéramos visto una bicicleta de estas características, hubiéramos matado por ella, por la robustez, por la fiabilidad y cómo va, además, ¿no, Asier? Hombre, es que esta bici, claro, todo mejora con el tiempo, pero es que esta bici podía ser una tope de gama de hace, pues eso, 10, 15, 20 años, no habría nada igual. Con la ventaja, pues eso, ruedas de 29, frenos de disco, una transmisión de 12 monoplato, es que esto lo transportas 10 años atrás y sería la máquina con la que ganar un campeonato del mundo. Que ahora es algo sencillo, práctico, pero claro, ya estamos acostumbrados a unas exquisiteces terribles. Mira, me han llamado la atención los neumáticos, aunque estrechos, son de la marca Impact, pero me recuerdan a los Swalve un poquito, ¿no? Sí, es que a mí me parecen una copia de los Swalve, que será una copia en plan un poquito más económica, pero luego el funcionamiento es exactamente igual. Buena tracción. Tracciona bien, rodador. Se aguantan bien y de neumáticos ninguna queja, aunque no sean los Swalve originales. La horquilla, lo que hemos hablado de la horquilla, que se iba parte del presupuesto en la horquilla, es una horquilla con bloqueo remoto y encima ya es una horquilla de aire con funcionamiento hidráulico, o sea, es que no se le puede pedir más. Luego los periféricos, lo que son las tijas, el manillar, la potencia, el sillín, cumplen, vamos, más que de sobra, son bonitos y fiables. Estamos hablando, pues bueno, al final de una bicicleta que si te quieres iniciar en el mountain bike con algo serio y empezar a hacer algo ya rutas en condiciones, pues la WRC Pro es tu bicicleta. Dos colores, este azul y muy bonito, un negro brillante también. También, los dos colores son espectaculares. Y 1.050 pavos, pues es que más... ¡Ostras! Pues... Y 1050 está, pavos. Vamos, como bici de entrenamiento, para alguien que compita, es una bici de entrenamiento muy válida y luego así no rompes tu bici de carreras. Puedes usarla como bici de entrenamiento, como bici de iniciación, bici para, pues eso, días de barro, que quieras romper y no gastarte un dineral en cambiar luego, pues eso, transmisiones, frenos o que te da igual caídas. Pues bueno, sería una bici para que soporta un trato durísimo y como bici de entrenamiento, el único perjuicio es que pesa un poquito más.
He visto subir cuestas de cierta... Hombre, en el vídeo no se apreciarán, pero claro, son pendientes, son campas un poquito duras y... Sí, en torno al 20%. Sí. Tienes, a ver, por transmisión no es, y por peso, aunque pese la bici un par de kilos más, tampoco hay problema. Luego de geometrías también está muy estudiada, baja bien, sube bien, tiene, no se levanta. Tiene casi 74 grados de ángulo de sillín, con lo cual 73,5 creo que tiene. Pedaleas muy bien sobre los pedales. Sí. Eso te permite, pues eso, pedalear con que no se te levante ni la rueda delante, pedaleas muy centradito y la bici en cuanto a subir y bajar va muy, 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 muy bien. Y que es muy bonita, o sea, y que es muy bonita. Sí, pues igual hay que hacer un pedido a Conor como bici de entrenamiento. Pues ya estás tardando. Seguramente tengan cola de espera, ¿eh? Pero bueno, no se puede pedir más. Nuestros amigos de Conor vuelven a hacerlo. Una bicicleta, relación calidad-precio, imbatible para empezar a competir incluso en algún XT que tengas cerca de tu casa. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo, like, y si no os habéis suscrito, hacerlo para ver el próximo Test Manía. Sí, y nos vemos en un próximo Test Manía. ¡Chao! Venga, agur, baizoneros.